Marc Pinsac es un atleta de la nueva generación del esquí de montaña, junto a compañeros suyos como el reconocido Kilian Jornet y la que fue campeona del mundo Mireia Miró. Con tan solo 24 años, se ha consolidado dentro del top 10 del ranking mundial y su evolución sigue progresando positivamente. Cuando regresa de sus viajes y competiciones, la estación de Valter 2000 se convierte en uno de sus lugares preferidos para entrenar. Esta estación del Pirineo de Girona es una puerta ideal para iniciar cualquier ruta de esquí de montaña, sea para empezar o para entrenar, como es el caso de Marc Pinsac. Hola, soy Marc Pinsac, soy de Casada Selva, de Girona, tengo 24 años, soy corredor de la selección española de esquí de montaña, de la selección catalana, del equipo Dynafit Internacional, tanto de esquí de montaña como de carreras por montaña. Mi primer contacto fue gracias a mis padres, que me llevaban a hacer esquí alpino. Y luego, cuando tenía 13, 14 años, mi padre hacía carreras, me inició en esto del esquí de montaña de competición. Mi trayectoria en esquí de montaña ya es bastante larga, ya hace este va a ser mi décimo invierno compitiendo y bueno, desde ya pequeño en las categorías inferiores, ya sean cadete como junior, conseguí medallas en campeonatos de Europa, campeonatos del mundo y luego ya cuando hice el salto a la categoría senior me proclamé campeón del mundo Espoir, la categoría sub-23 por decirlo de alguna forma. Luego también he hecho varias veces entre los 10 primeros en la Pierra Menta, que es el Tour de Francia del esquí de montaña, un tercer puesto a la Mezzalama y bueno, ya desde hace un par de veranos he empezado a hacer un poco de trail running, de carreras por montaña. Siempre es un reto importante empezar una nueva temporada. En este sentido, este invierno intentaremos ser más o menos regulares dentro de los 10 primeros en la Copa del Mundo, que ya es un reto para mí bastante importante. En un país como el nuestro, que no hay mucha tradición de nieve ni de deportes que no sean el fútbol en general, es complicado hacer una clasificación dentro de los 10 primeros. Uno, porque tienes menos soporte de toda la gente. Y luego también es una cuestión del ambiente, ¿no? A ver, aquí en el Pirineo donde estamos hay montañas, hay nieve, pero no es comparable a la nieve que hay en los Alpes, ¿no? Pero bueno, en comparación con hace 10 años, la verdad es que te notas mucho más arropado por la gente, ¿no? Creo que el esquí de montaña te permite vivir como dos deportes juntos, ¿no? Porque de un lado tienes la bajada, que sería un deporte parecido, todo lo que sea deportes extremos, que te transmite unas emociones muy fuertes. Y por otro lado tiene la componente de la subida, del mérito, del esfuerzo, del sufrimiento. Es un deporte que te permite, al mismo tiempo que estás entrenando, te permite vivir sensaciones y ver paisajes y ver cosas que realmente la gente pagaría por estar allí, ¿no? Aquí en Valter es la meca del esquí de montaña de gerundense, por así decirlo, ¿no? Aquí es un sitio donde los accesos son muy buenos, llegas hasta 2000 metros con el coche y lo bueno es que desde este punto tienes muchos valles que se abren en poco espacio, con unos accesos fáciles, tienes muchas cosas por hacer de distinta dificultad. Estamos aquí, es 2014, empezando esta nueva temporada, pero bueno, seguramente esta no será la última ni la penúltima, seguiremos haciendo deporte y seguramente pasarán los años, pasarán las competiciones. Olvidaremos los resultados, pero bueno, lo que nos habrá dado este deporte y los años intensamente vividos en medio de la competición, esto nadie nos lo va a quitar, ¿no?